Buenas tardes amigos de YouTube, hoy estoy de nuevo con vosotros para enseñarles cómo desmontar lomo de atún rojo. Corte de tataki, corte de sashimi. Aquí tengo un lomo de atún rojo que me ha traído mi pescadero hoy. ¿Lo ven? Solamente vamos a sacar el corte para ver cómo se hace nada más, ¿vale? Les voy a mostrar. Es muy sencillo. Una pieza de atún que la puedes comprar en cualquier pescadería en España, ¿verdad? Siempre vamos a tomar en cuenta que son dos dedos del lomo. Dos dedos, ¿eh? Para empezar el corte, ¿verdad? Un cuchillo que esté filoso, cortamos al medio. Sacamos la primera parte, el lomo, ¿verdad? Luego nos queda esta segunda. En esta segunda vamos a medir dos dedos de cada bordillo para trazar. Sí, dos dedos, ¿eh? Dos dedos. Dos dedos otra vez. Eso, dos dedos otra vez. Que tengamos en cuenta, pero segundito, el tataki es un corte magro, magro macizo, sin espines, sin nada. Cortando para luego. Con la segunda parte que nos queda, igual, de la misma manera. Dos dedos. Se lo voy a colocar aquí para que vosotros lo veáis. Dos dedos. Sacándole el corte ahora, luego vamos a empacarlo y a porcionarlo a raciones según creemos conveniente. Muy fácil, ¿eh? Aquí nos quedan dos dedos. Este cachito que nos queda aquí lo usamos para sashimi. Ya luego que lo tenemos así, nos hemos porcionado los lomos, vamos a cortar el corte de tataki. Para racionarlo, igual, uno, dos, tres, ¿lo vieron? Magro, tataki, solamente tataki, ¿lo vieron? Vale. Otra vez seguimos con el otro, tres, igual, ¿eh? Es muy sencillo, por la cuestión de la práctica siempre lo lleva. Otro más. Dos. Y tres. ¿Lo has visto? Qué sencillo es. Raciones de 170 gramos promedio. 180 podría ser también. Esto pasa chimi. Uno, dos, tres. Ya luego que lo tenemos aquí así, porcionado en raciones, lo vamos a empacar. Empacar o filmar. Yo lo filmo porque aquí no tengo empacadora vacío, pero si tenéis una empacadora vacío queda mucho mejor. Aquí el film. Esto solamente le va a dar un poco de contención a la pieza. Y la va a dejar más comprimida un poquito. Los que no tienen máquina vacío, los que tienen cámara vacío, pues mucho mejor. Un poquito, como con especie de un caramelo. ¿Sí? Ya luego, queda totalmente fijo.
y así sucesivamente con todas las piezas. Pues no me queda más nada que decirles, sino despedirme de ustedes. Quiero mandarle un saludo a mis amigos de Uniforme La Gloria, a calle Augusto Figueroa, número 4 en Madrid. Eso es lo que me proporciona estos guapos uniformes de calavera y este gorrito. Hasta luego, saludos.